córtenlo todo, güey, porque ya empezaron, güey. Nosotros así te dejamos todo, todo bien, güey. El día de hoy, amigos, les traemos otro videito épico. Épico. Porque sigue la batalla, la guerra de bromas. Capítulo 7, ¿qué capítulo es? No sé qué pinche capítulo es, pero. No sé, pero pues es la continuación de las miles de estupideces que nos han estado haciendo los hijos de Don Oscar. Don Oscar. Los hijos de Don Oscar. Entonces, pero, pues ahorita vamos a rapar a los. A los. No le van a decir. Y pues primero le vamos a marcar al Ricky para que nos abra, porque la neta, ahorita sí ya no se puede entrar por aquí. Así que pues espérense poquillo. Que pues nomás te abra, pues. Es que aquí siempre tiene que haber cómplices, pues. Ey, qué rayo, güey. ¿Qué rayo? ¿Qué estás haciendo, güey? Lo voy editando, güey. ¿Estás en tu. ¿Estás tú solo? Sí, aquí editando sí, güey. Pero en la casa no. Oye. Lo que pasa es que aquí estamos afuera, güey. Te pregunto que si estás solo para que no te escuche nadie, pues. No, porque siempre están afuera ustedes, güey. Pues es que está cerrado, mamón. La puerta chiquita por donde se entra, está cerrada. Vamos a rapar. Vamos a la vez que vine a ver. Y ver, pues, es que venimos a grabar, güey. Una broma que le vamos a hacer a Los, güey. Lo vamos a rapar. A Los, pero no está, güey. No mames. ¿No está Los? No, se fue. Y... A él, dile que. Ay, y... Ah, pues si quieren, yo les ayudo que me la hagan a mí, güey. Cierro los ojos, te amarras. Y... No, güey, entonces. ¿Y quién está? ¿Quién está aparte de ti? El Triqui y yo, güey. Y Jesús. Jesús siempre está con nosotros. No, sí, ese sí. Dile que nos abra, que nos abra. Mira, ábrenos. Y la neta, pues la era para Los, pero como está el Triqui, vamos a agarrar el Triqui. ¿Pero qué van a hacer, güey? Tú, ábrenos. Tú ábrenos. Arre. Abre portón. ¿El portón? Sí, abre portón para meternos, güey, porque está cerrada la del alcance chiquito. De todo quieren ustedes, güey. Espérame, déjame buscar. Arre, pues. ¿Quién da una vez? La maquinita. Sí, pues por si acaso, para tenerla. Allá está el pinche Ricky. Púlete. No, que uno está veloz, mamón. Como fue, trae otro carro, güey. Para llegar a su mamá. ¿Tiene otra parte de este? Sí, güey. Ah, el carro de su mamá. ¿Y el Triqui? Triqui está arriba, güey. ¿Pero qué van a hacer, güey? Mira, tú no vas a ir a grabar. Nosotros vamos a hacer lo demás. Güey, siempre soy yo el que graba, güey. Pues es que era, ¿para qué te vas a embroncar? Al rato te... Sí, pero luego se van a vengar conmigo bien culera, güey. No. Van a querer agarrar todo, tú, chiquito, tranquilo. Güey. Tú nomás grabas. Güey. Parece rocalento, la medida. Tres lambidas y se le ve el chifle de Tutsi Pop. Ahorita va a quedar igual aquí. Lo van a rapar. Pues es el enchufe. ¿Cuál es este? ¡Ew! ¿Eh? Nadie, güey. Me iba a tocar el vecino. ¿Qué estás haciendo? ¿En el baño? ¿En el baño? No, pues que con tu maña, güey, ya no sé yo, güey. Triqui, ¿qué estás haciendo, güey? Esperando, güey, ya terminé. ¿Ya vas a salir o qué? ¿A dónde vas a ir? ¡Ey, Quítale el 1. Ya, espérate.
quítenle al uno, güey. Por favor, Ricky. Güey, yo no estoy haciendo nada, güey. Me dijeron que era. No, Ricky. Ay, mamá, amor. Me jala, güey. Me dijeron que eras o tú o yo, güey. Me jala, Ricky. ¡No! No, ya no, tú, ya te lo pido, por favor. No, no te muevas. No, chingate, que pesta la. De favor, güey. Güey, déjenlo que se limpie, no. No, Ricky. ¡Inga tu madre! ¡No, mamá! Mira, güey, a ti no te la vamos a dejar así, güey, como al Yossi, güey. Tú te la damos un corte, güey. Te damos un corte. Sí, al día de hoy venimos de estilista, güey. Sí, güey, el Yossi estudió barbería, güey. Ricky, no, güey. Güey, yo no tengo nada que ver, güey. ¡No, güey! ¡No! ¡Te está pasando, Yossi, güey! ¡No! ¿Por qué, mamón? Güey, pareces cura, güey. No te muevas. No, no te dejes, no, Triqui, no te dejes. Así quédate, lucha, lucha. Arriba, güey, arriba, lo de abajo. Ya me quedo, él sabe si te lo dejo. Ya me voy a dejar, güey, ya quemo, ya me dejas, ya. No seas mamón, güey. Bueno, tú sabes si así te quieres quedar. No, ya sí, quédate, güey. Mira, estamos echando así que te limpie, güey. ¡No mames, güey! ¡No! ¡No mames, no, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! A ver, espérate, no, güey. A ver, espérate. A ver, espérate. ¡Ey, no, espérate! ¡Quedó copiante, mamón! ¡No, güey! ¡No mames! ¡No güey! ¡Mames! Espérate, güey. Espérate. Lávate la mano. Lávate la mano primero, güey. No, güey, no mames. Güey, te van a tronar. Bien. Joder, tu puta. Güey. ¡No! ¡Me metieron a cero, güey! ¡Me metieron a cero, güey! No, güey, no, güey. ¡Me metieron a cero, güey! ¡No mames! No, güey. No, güey. No, güey. ¡No mames! Es que no cortaba la otra, güey. No, güey, no, güey, no, te sale. ¿Cómo te quedó adelante, mamón? ¿Te quedó pelo, güey? ¿Qué le pasa, güey? ¿Con cuál lo va a querer abajo, muchacho? Con la que sea, con la serie, todo. Que se vea pelón como este, güey. Mira, te puedes caer con la del 2 aquí abajo, con la del 1 y. O aquí con 4. A ver. Ah, pues contaba con la cero, güey. Pues ya qué, güey. Esta es la cero, pues todo parejo para verme bien, güey. Bueno, yo quería hacerte un paro, pero. Para verme bien, pues. Hombre, güey, la neta, güey. Ay, era ese triquita, estaba bien chido tu de este, güey, tu corte ese que traía. Este güey tuvo la culpa, no yo, güey. ¿Yo por qué, mamón? Este güey me dijo que tú, ustedes, güey. A ver, te puedo. Tú vas a ver el video, güey. Te puedo trasquilar, no te muevas. Este güey me dijo, el Ricky, el Triqui y el Lodos dijeron, vamos, yo les ayudé, dijo. Este tuvo la idea, tú vas a ver el video cuando lo suba. A mí me usaron de carnada nomás, verga, sí. Para que fuera y sacara al Yossi de su casa. ¿Y le mataste conmigo? No, es que según veníamos por el Lodos, güey, la neta. Veníamos por el Lodos, güey, pero pues como tú nomás estabas aquí, pues. Y pues para no echar doble viaje, y pues es que está bien caro el Uber, güey, también. No, ven idioki, pues. Todo, se ve chilo, güey. Sí, puta que. Todo pelón, pues ya ganamos. Tamales frescos, aquí es queso. Tamales mi compa Valdo. Me gusta la cena, le traemos a la vida. Así ya, güey, así. Yo nomás déjale mover esta mano. Igual hace mucha pinche risa. Ustedes también traían un culo desde que me cortaron el pelo a mí. La patilla, güey. ¿Cómo la va a quedar para ti? Ah. Acá tengo todavía, güey. Mira. No, así ya, güey. Así, güey. Ey, ven, güey. Así, güey. No, güey. Así. Bien, wey. Así, no, así para que salgas a la calle, güey. ¿Cómo vas a salir a la calle así? Yo si estás bien. ¿Estás loco o qué, güey? ¿Cómo estás loco? No, ah, por no, también aquí, güey. Pues rasúrate. No, güey. Rasúrate para que parezca Krillin. No mames, güey. No, se ve bien. Está cholo, güey. No, sale, mete mi hermano. Así ya, güey, así ya. Así, hombre. Vamos, nosotros te acompañamos a cortar el pelo, güey. Pero, ¿cómo voy así con la barbería así, güey? Vamos, hombre, vamos. No, vamos. Pero, viste, un poquito peor, güey. No, buen rollo, güey, buen rollo. Córtenme todo, güey, porque ya empezaron, güey. Así te dejamos todo bien, güey. Así también te dejamos todo bien.
No. Todo bien tranquilo. No, pero no hay pedo, ya estamos entrados, güey. Sí, pero con copetillo, no se ve chino el copetillo. Con copetillo se te va a mirar chino. También el que tengo, güey, también el que tengo. Mira, a este lado también tengo. Córtame todo, un paro, mira, guacha, güey, no mames, güey. ¿Vamos a una estética? No, yo no voy así, hombre, que me den así, güey, no mames, güey. ¿Qué tiene? Vamos, ¿qué te va a pasar? No, a lo mejor puede que te lo arreglen, güey. No, no, no. No me lo voy a arreglar, güey. Vamos, hombre. No te enredes, estoy así, güey. Vamos. Ve por el pinche control, loco. Peteando los plagas. ¿Qué onda, la Triqui? ¿Qué rollo? Los pelillos. Aquí venimos a la barbería Mesa a que me arreglen porque sí me dejaron bien puteado. ¡Qué bonito! ¿Qué te cubrebocas? Aquí está. ¡Qué bonito mi pelón, chis! ¡Ay, joder! No mames, güey. ¿Eh? No mames, güey. ¿Cómo quedó, güey? Si no quedó, si lo corte, güey. Si no da chamba, güey, aquí nosotros nos cortamos, güey. Simón, güey. Pinche moda, güey. Me pusiste moda, güey. Pues estos vergas. Lo esperamos, lo pasamos, güey. ¿Sí, la gente? Yo voy a terminar. La esperamos. Arre. Y bueno, amigos, hasta aquí quedó el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Aquí trajimos al Ricky. Al Ricky. Que estoy soñando con el Ricky yo siempre, güey. Hasta aquí quedó el video del día de hoy. Si les gustó el video, no se olviden de comentar y todo eso. ¿Hasta aquí le paramos o le seguimos? No, queremos parar, viejo. Ahora sí. Ahora sí. Está más centrado que. Ahora más picochado, viejo. La neta, yo ya no voy a venir para acá con ustedes, güey, porque. Así no se ve que te rapado, mira. Así no se ve que te pelón, mira. ¿Pero te agachas? Les, yo quiero decirles algo. Ustedes que estén viendo este video, ese es no sé qué número de video va a ser de la temporada que estamos sacando de los retos de bromas, la guerra de bromas. Pero vayan a ver toda la temporada. Vayan a ver desde cuándo inició este problema en el que andamos enredados todos. Y todavía seguimos con las bromas. Y si quieren ver por qué yo traigo el pelo así, pues vayan y vean el capítulo anterior en el canal de los que aquí también lo vamos a dejar. Entonces, pues vayan y miren todos los videos. Y pues se tiene que poner chila esta dos, guerra de bromas. Dos pelones. Y un pelino. Así que amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, al canal de nuestro compa Triqui Triqui, que también va a estar aquí en la descripción, en la pantalla final. Así que vayan y síganos a todos. Y pues nos vemos en un próximo video. Ánimo, algo bien, algo piti. ¡Vámonos! Pisa.